show, gente de YouTube. Ya empezamos. Hola, soy Normax. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en el mejor canal de la música electrónica, que es Normax Vlog. Yeah. Claro que sí. Bueno, tónicos, esta semana hay muchas noticias nuevas en el mundo EDM, así que vamos a empezar luego con la primera noticia. Y empezamos hablando de Steve Angello, porque los que son fans de él sabrán que ya está trabajando en un nuevo álbum para ustedes y para el mundo electrónico. Bueno, pues Steve Angello publicó una serie de tweets donde se mostraban más pistas acerca de lo que se va a tratar el nuevo álbum de Steve Angello. Y pues bueno, son como unos tipo teasers de unos círculos ahí, que pues parece que este álbum, por lo menos en el título, va a ser un poco más oscuro. Las melodías, quién sabe cómo se vaya a dar. Pero pues bueno, ahí estuvo Steve Angello publicando esta serie de tweets para que pues se den más pistas de lo que viene en su nuevo álbum. Así que vamos a tener que esperar un poco más para ya el lanzamiento oficial. Pero pues bueno, y al parecer ya está casi todo listo por parte de Steve. Solamente nos queda esperar y esperemos que le vaya bien en su nuevo álbum. Bueno, tónicos, vamos con la siguiente noticia, y es una noticia chusca. Así es, tónicos, esto sucedió en Croacia. Bueno, tónicos, ahí en Croacia hay un festival que se llama Outlook Festival. Así es, Outlook, como el programa de correos que usa Microsoft. Outlook, Microsoft tiene que ver en esto, ya que, como lo dije, en Croacia hay un festival que se llama Outlook Festival y obviamente se trata de música electrónica. Y ya ven que en la preventa pues alcanzas el boleto más barato. En caso de ella, pues quiso comprar un boleto para Outlook Festival, pero en sí compró el programa de Microsoft Outlook, así es, el de correos, en vez de comprar un boleto al de festival. Y pues ella no lo sabía, creo que por las prisas, y luego estaban al mismo costo. Y pues ella trató de comunicarse con el festival de que le ayudaran a resolver este problema, y el festival no la va a ayudar porque pues no tiene nada que ver con lo que hizo. Y pues ella se molestó, y tanto que está apelando porque le den una entrada gratis y que le regresen el dinero. Así es, tónicos, pero obviamente el festival está diciendo no es posible porque usted nunca tuvo interacción con nosotros, sino que usted aceptó los términos de Outlook Microsoft. O sea, por pen. O sea, en pocas palabras le está diciendo al festival: oye, no te vamos a dar nada por pen. Exactamente. Exacto, sí, porque ya sabes, ¿no? Pero bueno, tónicos, esta noticia sucedió en Croacia, así que tengan cuidado cuando vayan a comprar un boleto de un nuevo festival que apenas están conociendo, porque se puede mezclar con una empresa que no tiene nada que ver. Pero bueno, tónicos, vamos con la siguiente noticia. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia, y esta vez vamos a hablar de Madeon, porque pues ya saben que ahí estuvo dando una gira con Porter Robinson alrededor del mundo, y que pues esta fue patrocinada prácticamente por Shoulder, que sacaron juntos. Pues bueno, gracias a esta gira que estaban haciendo, Madeon pues no publicaba muchas cosas, no acerca de si estaba trabajando en otra cosa o qué estaba haciendo en su vida. De por sí es alguien como que muy reservado. Pero pues bueno, al parecer era por esto, por la gira, porque publicó apenas que pues va a estar trabajando, de hecho ya lo está haciendo, en otro tipo de cosas, y pues al parecer va a hacer nuevos tracks, nuevos sencillos para que se los muestre a su público, y que los promete para el 2018. Dice que este va a ser como su año, como nos vemos en el 2018. Y pues bueno, esto es una buena noticia para los fanáticos de Madeon, porque pues es posible que estos nuevos tracks formen parte de un nuevo álbum de Madeon. Eso es lo que todos queremos pensar, porque pues sería muy padre. Pero lo importante aquí es que pues ya Madeon salió un poquito de su cueva en donde estaba, porque pues al parecer estaba trabajando, ya lo dijo, y pues vamos a tener que esperarnos para 2018 para ver qué es en lo que está trabajando y si es un nuevo álbum de Madeon. Bienvenidos, porque seguramente va a ser muy bueno. Bueno, tónicos, vamos con la siguiente noticia, tiene que ver con Steve Aoki, así es, mi jefe. Ya lo saben. Bueno, tónicos, esta semana pues Steve Aoki publicó un tweet y también un video que pues ahí está conviviendo con los Backstreet Boys. Casual. Sí, casual, ¿no? Entre estrellas. Bueno, tónicos, Steve Aoki los invitó a su casa, ya que la semana pasada les mencionamos que Steve Aoki pues ya lanzó un video ahí presumiendo su casa, y pues tiene áreas de juego su casa, así que se le hizo fácil invitar a los Backstreet Boys. Y pues bueno, ahí se ve ahí metiéndose en la piscina y con espuma y todo eso, así que pues
testeado que tiene el material para divertir a sus invitados. Y en este caso fueron a los Backstreet Boys. Esta fue la noticia de Steve Aoki, lo que hicimos comentar porque la semana pasada mencionamos a su casa y bueno, ya vimos qué uso le está dando a esas áreas de juego. Pero bueno, técnicos, vamos con la siguiente noticia. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia y tiene que ver esta vez con un nuevo track por parte de Diplo y M.O., una de las combinaciones que funcionaron bastante, que son de las más representantes de la música electrónica con Lennon, ya saben, ¿no? Todo lo que causó Lennon en el mundo. Y pues bueno, ahora se vuelven a juntar para hacer este nuevo track que se llama Get It Right. Y pues al parecer les funcionó la combinación, por lo tanto lo vuelven a hacer. Y pues Diplo ya lo publicó en Facebook y seguramente para cuando estés viendo este video también ya estará en YouTube y en plataformas de música para que vayas a checar este nuevo track de Diplo y M.O. Bueno, técnicos, ahora vamos con el objetivo del video. Así es, cómo hacer música al estilo Kashmir. Bueno, técnicos, Kashmir lanzó una miniserie, un mini tutorial de cómo hacer música al estilo de Kashmir por medio de YouTube. Así es, electrónicos, tú lo puedes hacer, el otro lo puede hacer, tu vecino lo puede hacer. Solamente tienes que dominar bien el inglés y también tiene subtítulos. Ya ves que lo puedes traducir al español, pero no es muy recomendable, pues ya ves que no traduce muy bien, pero no es imposible. Así que Kashmir te enseña cómo hizo hasta Dharma. Les recordemos el track de él que está muy bueno. Esta miniserie o mini tutorial se llama Lessons of Kashmir. Así es, electrónicos, lo puedes buscar en YouTube. Obviamente te voy a dejar el link de este tutorial en la descripción de este video para que practiques y hagas música al estilo de Kashmir. Y pues Kashmir es un dios y es el ghost producer, así que es un maestro en la producción, así que tienes que ir. Claro que sí. Pero bueno, técnicos, Kashmir nos ayuda un poco en el mundo de la producción, así que te deseo suerte. Y si haces una obra maestra, pues ya sabes, lo puedes mandar al sello discográfico para que seas el Kashmir de Normax Records. Pero bueno, técnicos, vamos con la siguiente noticia. Bien, ahora vamos a hablar del troll de la música electrónica. Así es, ya todos lo saben, es Deadmau5. Porque aproximadamente hace como un mes estuvo en Red Rocks y ahí estuvo tocando en ese evento junto con otros participantes que están dentro de su sello. Y pues bueno, al parecer el evento fue muy bueno y aprovecharon ese evento para grabar algunas cosas de lo que sucedía ahí para su nuevo lanzamiento de un nuevo track que acaba de sacar y que se llama Acid. Acid se llama este nuevo track de Deadmau5 y pues bueno, muestra la canción en el video y también muestra algunas tomas de las que se grabaron ahí en Red Rocks. Y pues bueno, esta rola va a formar parte del nuevo álbum también que ya avisó y pues bueno, va a ser para el 2018, así que nos tenemos que esperar. Pero bueno, ahí está una probadita de lo que va a venir en su nuevo álbum. Se olvidó un poquito de trolear y se empezó a trabajar, así que vamos a esperar al 2018 para que lance el álbum completo de Deadmau5. Bueno, técnicos, ya que estamos hablando del ratón, así es, ya que va a venir al EDC México. Bueno, técnicos, este Deadmau5, sabemos que si tú eres fiel de Deadmau5, sabes que hace transmisiones en vivo por medio de Twitch, ahí jugando o produciendo en vivo. Así es, electrónicos, pero bueno, a lo que va esta noticia es de que apenas hizo una campaña, una donación para un hospital que ayuda a los niños sobre nuevas enfermedades, sobre el cáncer, en general prácticamente, ¿no? Pero últimamente Deadmau5 les dijo a sus seguidores que si donaban dinero iba a ir a ese hospital y bueno, recaudó $15,000 por medio de Twitch y lo va a donar a ese hospital que en la descripción aquí en el banner. Te voy a dejar el nombre del hospital porque si no soy muy bueno en inglés. No. Pero bueno, técnicos, esto es un buen logro para Deadmau5 y pues te invito a que lo vayas a ver en su canal de Twitch o si no, para el de MOA, porque también yo hago transmisiones de Twitch, claro que sí. Y bueno, Deadmau5 recaudó $15,000 y obviamente está planeando hacer otra donación, pero esto ya tiene que ver con su sello Mousetrap. Recordemos que esas donaciones van a ayudar para tener nuevo personal, para ayudar a nuevos productores desconocidos. Ahora sí que quiere ayudar también a su sello, a nuevos productores y también a los niños y pues contra sus enfermedades, ¿no? Pero bueno, técnicos, vemos que a Deadmau5 no se le puede odiar porque hace nuevos logros y ahora lo hizo por medio de Twitch. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Bien, ahora vamos con la penúltima noticia de este video y tiene que ver con una leyenda de la música electrónica activa aún, que es Eric Price.
porque bueno, la semana pasada les hablé que Porter Robinson había estrenado un nuevo alias y que había sacado nuevas canciones. Bueno, al parecer eso está de moda porque Eric Price también estrena un nuevo alias y el suyo se va a llamar Tonya Holman. Bueno, se llama Tonya Holman. Y pues bueno, ya saben que tiene el sello Pryda, bueno, ahí está subiendo los nuevos tracks que forman parte de este nuevo alias y que pues al parecer primero van a ser un EP de 4 y después va a seguir subiendo canciones con este nuevo alias. Dos de estos tracks ya los había lanzado en el sello, uno de ellos es Triplotone y el otro es The Light. Y pues bueno, va a incluir, como son 4 del EP, va a incluir otros 2, que uno es Loco y el otro es Global. Así que esto va a conformar el nuevo EP de Homa Tonya, el nuevo alias de Eric Price. Así que vamos a ver cómo le va en este nuevo proyecto por parte de Eric Price. Esperemos que le vaya bien, quiere experimentar otro tipo de cosas. Ya sabemos que está de moda y generalmente lo que hace, lo hace bien. Así que esperemos que le vaya bien a Eric Price con este nuevo proyecto, Tonya Homa. Bueno, Tónico, ya que estamos hablando de leyendas, también otros DJs van a sacar su documental. Así es, Tónico, últimamente varios DJs están contando historias, experiencias, tours, que pues lo están lanzando en documentales. Así es, Above and Beyond quiere lanzar su propio documental que se va a llamar Giving Up Day Job. Así es, Tónico, Above and Beyond quieren sacar su propio documental. Y obviamente en este documental va a hablar sobre su gira de Norteamérica, que son como 20 o creo más presentaciones, y de sus inicios, sus experiencias, como todo documental, ¿no? Pero bueno, técnicos, también Above and Beyond se sube al tren del mame, así es, tren del documental. Del mame. Así es, técnicos, pero bueno, todos quieren sacar su documental, que está bien para que nosotros los conozcamos más a fondo. Y es mejor conocer a una persona desde su propia boca. Pero bueno, Tónicos, esto fue el video de la semana. Pero bueno, Tónicos, este fue el video de la semana. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo con todos los amigos electrónicos. Acá abajo en la descripción tengo las redes sociales para que nos sigas. Y sigue siendo el gráfico porque las rolas están bien chidoris. ¿Chidoras? Sí, claro, sí. Pero antes de irnos, lo dejo con la rola de la semana. ¡Yo! ¡Coyes!